Y como no voy a salir de vacaciones, estoy planeando qué hacer. Pues podría visitar el Museo de Arte Moderno, el Doctor o el Tamayo. Como que el arte contemporáneo no es lo mío, Nicasio. Y eso, pues en primera porque gran parte de los expositores actuales seguramente se hubieran dedicado a otra cosa si desde chiquitos no les hubieran aplaudido todas sus babosadas. Ay, mira, tiró la tierra de la maceta por toda la sala. Es un artista y ¡zas! Que el nene se convence y 25 años después presenta su exposición Tierra en la sala de mi madre, una perspectiva. Y luego el sentimiento de culpa, Nicasio, ahí me tiene viendo una mancha verde sobre un lienzo durante una hora, tratando de entender por qué llevo una hora viendo una mancha verde sobre un lienzo. Y los títulos que no ayudan, ¿qué es eso de sin título 456? No, señor, póngale vaca echada y así nos entendemos. Y los materiales, ¿cuándo pasamos del mármol a esta escultura amorfa? Está hecha con los chicles masticados que recogí en la calle mientras viajaba por Europa para encontrarme a mí mismo y por eso la llamo yo masticable. Y las obras supuestamente interactivas, o sea, ¿es un artista o un animador de hotel de playa en Semana Santa? No, no, no. Uy, y los visitantes pretenciosos que quieren convencer a quienes los rodean que ellos sí comprenden la mística que representa una cáscara de huevo pegada al techo. Ay, ¿no oses comentar que lo expuesto es una mamarrachada? Porque te salen con claramente es un grito de dolor congelado que se convirtió en mudo testigo de la ironía atemporal del universo. Y uno ya nomás por dentro, no manches, es un diablito de la Merced con dos guacales. Y esas explicaciones abundan. Mira, esta lata de cerveza Tecate vacía que puedes apreciar aquí en el suelo es una sagaz y divertida representación de la dualidad de la existencia que desdibuja sin tapujos la frontera entre lo onírico y la realidad. Y el minimalismo, Nicasio, o sea, mendigo lienzo de 4x8 metros, nomás con un punto morado en la esquina superior derecha, no sean así, mejor usen post-its. Y los performance, happenings y demás, porque nada más grato que estar entre gente que de pronto enloquece y comienza a gritar cosas en arameo mientras se contorsiona. Uy, y las exposiciones temporales. Ahí va uno queriendo darle una segunda oportunidad a una cosa incomprensible y ¡zas! Resulta que ya la cambiaron por otra cosa peor de incomprensible. Y el uso de los espacios, sí, para que la gente logre adentrarse en el enigma que representa una pelota de tenis cortada en tres partes, necesito colocarla como pieza única justo en el centro de una sala de 500 metros cuadrados. ¡Ay, el arte en video! Nada como ver en un video wall una película de media hora que logra capturar detalladamente cómo se seca la pintura recién aplicada a una pared. ¡Uy, no me haga hablar de la tienda de recuerdos, Nicasio! ¡Ah, sí! ¡Claro que me voy a llevar esta taza de 500 pesos de la obra que acabo de ver! ¿Y sabe qué? ¡Écheme de una vez el póster del juego de manteles, la playera y la cobijita! Porque creo que si la veo todos los días voy a comenzar a entenderle, aunque sea un poquito. ¿Qué tal? Si te gustó este video, suscríbete al canal haciendo clic aquí. O si quieres ver más opciones antes de tomar esta importante decisión, empieza por estos de acá. Gracias.